Está mal. Querido chico. ¿Por qué no vas a donde don Lucho a prestarte una frazada para llevarlo a la casa? Cose, hija, cose. Apúrate. Pobrecito. Pobrecito, está mal herido. Casa nueva y a su patio. Casa nueva. Todavía no entiendo por qué casa nueva, papá. A mí me gustaba más la otra. Bueno, esta no la conozco todavía, pero la otra era muy linda y teníamos tantos recuerdos de familia. Por eso mismo. Su madre lo que quiso era cambiar de ambiente y cambiar todo después del accidente de Julio. ¿Y mi mamá dónde está? En Santa Cruz. Sabe que llegas esta noche, así que te voy a llamar esta noche mismo. ¿Pero seguro? Seguro, seguro. Sangre. Hay que hacerle un torniquete, hija, inmediatamente. Si no, este hombre se muere. Hazlo tú, que sabes de esas cosas. Pero aunque le haga un torniquete, está desangrándose demasiado este pobre muchacho. Yo creo que hay que llamar a un médico o llevarlo a un hospital. Sí, papá, yo solo puedo hacerle los primeros auxilios y él necesita un médico. No, don Rafael, es peligroso. Yo vi cuando dos matones lo perseguían. Parecían pichicos y mejor no comprometerse. Pero no puedo dejarlo morir aquí en mi casa, hombre. Hay que hacer algo. Llamar a un médico, llevarlo a un hospital. Pero eso de los pichicos y lo dudoso me asustan. Pero papá, si lo dejamos morir así, nos vamos a sentir culpables. Sí, Rafa, tu hija tiene razón. Dime, ¿qué es el Bubi? ¿Cómo está? Está mucho mejor, a pesar del pronóstico de los médicos. Su recuperación fue un milagro. ¿Cómo se siente hoy? Pero muy bien, mi querida enfermera. Sí, qué bueno. Mire, hace un momento estaba de mal. ¿Por qué? Pero acaba de llegar y estoy de bien. Le tomaré la temperatura. Hace un momento, en serio, señorita enfermera, tenía un dolorcito medio que por aquí. A ver, le voy a explicar. Me dolía un poco por este lado. Aquí. Era como una punzación. Punzación. Eso era. Una punzación medio grave. Y era un dolor así como ha dicho el doc, un tipo de hematoma. Hematoma. No te hagas la burla. Ay,
No sea tonto, ¿ok? Yo no le voy a tomar la temperatura ese día así, con sus burlas. Ay, 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 ay. Me ha dado una... Ay. ¿Qué le pasa? ¿Está bien? Ay. ¿Qué le pasa? Ay, no sea... ay, ay. Oh, déjeme. Déjeme, ¿ok? Esto se acabó. Pero no se vaya todavía. Se acabó. Caramba, señorita. Señorita. Pero para mí que le estoy gustando a esta niña. Ya va a caer, medio que en el aire sentí que está bien camotita de mí. Creo que es un poquito más la pinta que arreglarla cuando ella viene. Pero esta no se me escapa. ¡Enfermera! ¡Enfermera! Bien. ¿Y cómo salió todo? Salió perfecto, pues. Lo dejamos seco. Bueno, seco no, pero estaba listo. ¿Cómo es eso de seco, no? Estaba listo. O sea, no han verificado si estaba muerto o no. Es que fueron dos balazos al corazón. ¿Y eso qué? Sí, don Felipe, y con balas en el corazón nadie vive. Bien sabe cuánto me ha costado este trabajo. Y exijo que salga bien. Tiene que salir bien. Y está bien hecho, don Felipe. Más les vale. Porque la responsabilidad está sobre ustedes dos. Y sabes cuál es el castigo, ¿sí? Usted sabe que soy un hombre de arma tomar. Bah. No necesitas decirme qué tipo de hombre eres. Y tú más que nadie, sabe que ese muchacho tiene que desaparecer. Tiene que desaparecer. Doctor, lo único que yo pude hacer fue parar la hemorragia. Lo has hecho muy bien, Hilda. En parte has logrado detener la hemorragia. Pero la cosa está muy grave. ¿Qué podemos hacer, doctor, en las condiciones que estamos? Todavía tiene los proyectiles y hay que extraérselos. Necesita una pequeña cirugía. Para eso hay que llevarlo a la clínica. Pero eso es muy peligroso, Jaime. Inclusive para la clínica. No sabemos ni de quién se trata. Yo creo que lo mejor es llamar a la policía. Tú sabes de que está prohibido hacer atenciones a heridos con bala y sin avisar a la policía. Pero a estas alturas llamar a la policía ya es demasiado tarde. Debemos seguir adelante y tratar de salvarle la vida. Doctor, si no hubiera sido por usted, ¿qué hubiéramos hecho? De nada va a valer mi buena voluntad si tu papá no se decide rápidamente llevarlo a la clínica. Bueno, la verdad es que no me sentiría bien si este muchacho se muere aquí delante de nosotros y sin haberlo ayudado, Jaime. Tendremos que llevarlo de una vez a la clínica y que sea lo que Dios quiera, Jaime. Vamos. ¿Y Juan dónde está? ¿No ha llegado? No. ¿Y tu amigo? Ya he hablado con él. Le he explicado la situación y ahora me está esperando allá. ¿Y qué opina al respecto, hijo? Sabes, la cosa es un poco seria, papá. Para empezar, tenemos que ir a la morgue. Dios mío. Pero si dices que te está esperando, anda cuanto antes, hijo, que no te esperes. Está bien. Hijo, ven. Te cuídate, José. La bruma, me mostraste tu alma desnuda, con tu sonrisa fresca, fresca, y tu mirada tejiste tramas mil filigranas de poema en verso. Mi canción, mi luna,
sol, mi lluvia convertida en arco iris de amor. Gracias por venir. Me tomé la libertad de venir con estos dos hombres por nuestra seguridad. Está bien, no hay problema. Yo lo que quiero es que pases un buen tiempo aquí, porque eres mi invitado y tenemos varias cosas que conversar. Por supuesto. Federico, tengo grandes noticias para ti. ¿Ah, sí? ¿Qué ha pasado? ¿Te acuerdas que te dije que te iba a conseguir un empleo? Sí, sí, me acuerdo. ¿Pero dónde? Hablé en casa y necesitamos un empleado. Pero no sé si te gustaría trabajar de empleado. No, yo le he dicho que puedo trabajar de cualquier cosa. No importa. Ojalá muchos muchachos dirían eso. Sí, ojalá, doctora. Porque si nadie se preocupa, ni nadie hace algo, yo creo que estos problemas van a seguir así. Así es. Lo importante es que nosotros hacemos algo por ellos. Eso es lo importante. Hacer algo y además juntos, doctora. Exacto. Bueno, ¿cuándo empiezas a trabajar? No, yo por mí empiezo ahora mismo. Muy bien. Entonces aquí tienes la dirección de la casa y puedes ir. Listo. ¿Listo? Gracias, doctora. Bueno, Federico, te vaya muy bien. Que tengas muchas. Gracias, doctora. Me voy. No le vas a abusar, pues, al chiste. Ya, es que mucho molesta. ¿Cómo es, hormiguito? ¿Cómo es, Adelín? Chao, hermanito. Chao, chao. Claro. Pero voy a venir. Voy a venir a visitar. Chao. Pues. Listo. Chao. Voy a venir. Chao. Chao, hermanito. ¿Sabe algo de mi hijo Juan? Así es, él está en mi casa. Lo encontramos casualmente hace 2 días y estaba herido de gravedad. Los testigos indican que lo vieron a su hijo que era perseguido por 2 hombres armados. ¿Y cómo está él ahora? Cálmense, ahora Juan está bien. Sí, él está bien, pero tuvo que ser operado de emergencia, pero ya está fuera de peligro. Triste, preocupada. Sí. Es que pasó tan rápido el tiempo. Hasta hace un año estaba tan ilusionada. Ah, se refiere al joven Juan. Juan. Sí, me refiero a él. Dime, Jimena, ¿cómo puedo olvidar a una persona que he querido tanto? ¿Es que acaso usted ya no lo quiere? No, lo quiero. ¿Verdad que lo quiero? Pero es que se ha ido tan de repente de mi vida, no sé nada de él. Pero estoy tan confundida. Thank you.
guardo rencor por haber entrado sin permiso en mis parece a un amigo que tenía en las minas. ¿Por qué has puesto esa cara de sorprendido? No, no lo conozco, en serio. No vas a poner esa cara solo porque se parece a un amigo de las minas, Federico. No es que es parecido a un amigo, es que... Federico, por favor, no me mientas. A ver, mírame a los ojos y dime que no lo conoces. No lo conozco, es... Federico, por favor. ¿Lo conoces? Sí. Lo conozco, es... ¿Cómo se llama? Juan. No sé cómo empezar. No tengo las palabras suficientes para agradecer todo lo que has hecho por mí. No, Juan, no te preocupes. No, no, en serio. Tú has tenido la paciencia para cuidarme. Has demostrado el cariño que tienes por mí. Me siento algo muy especial por ti. Un cariño muy grande. Es tan grande que se ha ido transformando en amor. Te quiero. Sandra. ¿De Juan? ¿Sabes que he encontrado a doña Cloti? ¿Vamos a charlar afuera? ¿Qué ha pasado? ¿Por dónde has estado? He ido al mercado. Casi he buscado todo el día. ¿Sabes que prefiero que charlemos aquí? No quisiera que alguien se entere, ¿ya? ¿Sabes? He encontrado a doña Cloti. Pero a ver, dime, ¿qué exactamente has conseguido? Ya tengo la dirección de Juan. Ay, no te puedo creer. Sí. Ay, me muero. Sabes, si quieres puedo ir a charlar con él. Después te digo lo que me ha dicho. ¿Qué te parece? Federico, no sabes cómo voy a poder pagarte todo lo que estás haciendo por mí. No, no es nada, Sandra. No es nada. De verdad, gracias. Don Rafael, doña Berta. Hoy es un día muy especial para nuestras familias. Hemos venido a oficializar el compromiso de nuestros hijos. Sí, Hilda ya me anticipó algo. Bueno. Lo único que me queda es aceptar y brindarles toda la colaboración que ellos se quieran. ¿Y para cuándo han fijado la fecha, Juan? Don Rafael, doña Berta, de antemano, quisiéramos agradecerles todo el apoyo que nos han brindado. Y bueno, tanto Hilda como yo deseamos casarnos lo más pronto posible. Antes de carnavales, si es posible. Porque después nos vamos a ir a las minas, ¿no? ¿Y es definitivo que tengan que echar las minas? Sí, porque Juanito ya tiene todo allá. ¿Y trabajarás en Interior Mina, Juan? No lo sé, don Rafa, todavía no sé. ¿Y dónde piensan realizar el matrimonio? No sabemos todavía, mamá, no hemos decidido aún. Quisiéramos que sea lo más sencillo y privado posible, eso sí. Bueno, para sellar este compromiso propongo un brindis a la salud de los futuros esposos. A la salud, salud. De ellos. Salud. 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 Salud.
¿Sí? ¡Hola! ¡No puede ser! ¡Federico! ¡Pancho, hermano! ¿Qué tal? Pues, hermano, de tanto tiempo. Puta, ¡qué gusto de verte! Hombre. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú? Puta. Bien también. ¿Cuánto tiempo que no te veo? A ver, dime, ¿cuánto? Un año y medio. Un año y medio, ¿no? Puta, te imaginas. Hoy año y medio que te has sentado muy bien, pero hermano, te veo... pero no crees que ha sido fácil. Desde el momento que te has venido, que te has ido, puta, los dos estábamos jodidos con el Pedro. Oye, ¿qué ha pasado con el Pedro al fin y al cabo? No sé. ¿Te acuerdas de ese problema de la gringa? Sí, que la mató y compañía. Sí, la gente le perseguía, hasta que él se ha caído al pantano. Entonces, dicen que ha muerto, no sé. ¿Estará muerto este? Yo dudo porque... tú sabes que hierba mala nunca muere. Se debe estar comiendo a los cocoches del pantano. Claro. Entra a mi casa. Pasá, Federico, mi hermano. Qué bien que has venido. Hoy te he estado buscando por todas partes. ¿Cómo me has encontrado? Te ha sido difícil. Más bien, sentate, hermano. Oye, además tengo una razón importante hoy. Por eso te he buscado. Por eso estoy aquí. ¿Cuál? Sabes, una persona quiere verte. ¿Quién, pues? Quiere hablarte, así, urgente. ¿Quién? Es Sandra Blanco. ¿Sandra Blanco? ¿Qué sabes tú de la Sandra Blanco? Y he tomado una decisión. Vaya. ¿Y se puede saber cuál es? Voy a trabajar. ¿Vas a trabajar? Vestías estrellas de mar, salpicadas de espuma. Disipaste la bruma, me mostraste tu alma desnuda. Hemos logrado ubicar a un miserable traidor que no merece estar con vida después de lo que hizo. Considero lo hecho. Bien. Tengo información de que mañana él recibe una correspondencia importante en el correo.